Físicas diferentes. Desde que fui aprendido mis cuentas personales, pero también las de Aldea Global, la empresa editora del periódico, fueron embargadas. Entonces hemos honrado los compromisos que hemos podido con fondos de fuera, ¿verdad? Y ahorita pedimos que le quitaran el embargo. La Constitución de la República dice que en el artículo 35, que ni las propiedades, ni las plantas, ni los equipos y en consecuencia también las cuentas bancarias no pueden ser embargadas de un medio. Pero en este caso pues me han sido atropellados todos mis derechos y siguen embargadas las cuentas. Entonces ya no tenemos como recursos de fuera, me han estado manteniendo mis hijos, me han ayudado a vender mis cosas, han vendido de ellas para mantener al día préstamos que tomamos por la pandemia. Antes de la pandemia no teníamos deudas y esperamos que nos los liberen hoy y poder parcialmente poder honrar algunos compromisos porque tampoco son suficientes, ¿verdad? ¿Qué se espera hoy para la resolución de la audiencia? Pues soy un poco optimista porque la Constitución es categórica en esto, ¿verdad? Y Aldea Global no tiene ningún cuestionamiento, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, dijeron que todos los problemas de persecución eran conmigo. Sin embargo, quebraron la empresa, la paralizaron. Es más, ahorita ya vamos por el tercer año y las cuentas siguen congeladas, ¿verdad? Entonces, vengo a eso, creo que va a ser corto, de 10 a 10:30. Hoy, como eran las 10, entonces me atreví a solicitar que me trajeran un poquito más tarde. Siempre he levantado a 4 de la mañana y estoy listo. Y de repente solo había un pick-up. Y cuando salí con razón, los otros reclusos me estaban metiendo la madre porque los estaba demorando, pero anoche a las 11 me dijeron que sí tenía sentido, que me iban a traer a las 9 de la mañana. Así que vengo con pena, ¿verdad? Y maltratado, pero de manera razonable, ¿verdad? Eso les puedo contar y espero, si es necesario, digamos, no canalizar yo los recursos, sino que incluso si los jueces quieren ordenar que los recursos vayan de las cuentas a algún banco o en directo, me quedaría satisfecho. Pero no sé exactamente cómo funciona.